Hello, hello, one, two, three, how are you? William, how are you? Can you hear me? Yes, okay, good. Jessica Araceli, welcome. And Jessica Carolina, welcome to the class. The three good Jessica, evening. good evening. William, look, the three Jessica's here with us. <laughs> nice. Jessica Pérez, Jessica Aracelli, and Jessica Carolina. <laughs> nice. Welcome to the class. Welcome. This is the review of the unit number one, right? Repaso de la unidad uno, right? Review of the unit number one. Okay. And let's start immediately right now in this moment. Let's begin. Let's do it, babies. Ladies and gentlemen, welcome to the English program of work, right? And the virtual class, right? This is basic module number one. This is class number 10. Class number 10, and the topic is simple present practice daily routine, right? Mm -hmm. So, English corporativo in support and teacher javier gomez say welcome to this class welcome 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 and now what is the objective for tonight what is the objective for tonight william can you read the objective for for the class please ask question about someone else really those things and size. what they don't. What they don't. do what they do. And don't right? Okay, William. Thank you very much. Really appreciate right? So uh, today we also have uh, Dino with us, right? Hello fellows. Hello friends. Welcome. Welcome to this class. Yeah. Okay. Now, uh, let's begin with the practice, right? Remember, this is a review. Uh, we were working with the simple present, right? What is the simple present? Well, the simple present is one of the several forms, one of the tantas formas, right? Of the present tense, because we have present perfect, present continuous. The verb to be, etc., etc. Right, and um, what is the objective? Uh, why do we use the the simple present? Well, it's to describe habits, routines, repeated events, right? and in general some truth. Right, but the most important part, the focus is uh, habits or routine. Right, I take a shower, I send messages. I help my company. I, etc. Et it's very simple. We have the subject, right, and the verb. I take, you take, we take, they take. The third person singular in this case is he, she, and it, or any singular uh, person, right? Sorry, and for example. Pedro, Maria, Juan, Antonio, my neighbor, the student, Firulais, Misifust, etc., etc. Right? Third person singular. He takes. She takes. Okay. Now this is the formula: subject, verb, and complement. Subject, verb, and complement. Simple, right? Simple. Okay. Very good. Give me a second. Okay. Now, for the third person, we have subject, verb, and complement. Right? It's okay. But the only difference is that we add an S to the verb. We don't say she make, but we say she makes. He makes. It makes. Maria makes. Jessica Carolina makes. William Antonio makes. Uh, Pedro Cristiano Ronaldo makes. <laughs> okay. And Firulais makes, etc. 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 Right. We add a nest to the verb. When it's negative, right? We use two auxiliaries. Well, it's the same auxiliary, right? El mismo auxiliar. It's the same auxiliary. It's do and does. Do and does, right? So we say, they do not work. Notice that in the affirmative, it's simple, right? The subject, the verb, and the complement. But in the negative, we introduce the auxiliary and we say, they do. In this case, because it's negative, we say, we, they do not work at CESA, right? They do not work in Agrosania, uh, for example. They don't work at JM. Telcom, right? They don't work in Serpas y López, for example, right? Negative. And for the third person, we don't say do, we say does. My boss does not talk or doesn't, sorry, talk about the new rules, right? Remember that in Spanish we don't use auxiliaries. Mm -mm, no auxiliaries. No auxiliary, right? We use the the verb conjugation. Usamos la conjugación del verbo, right? So we say eh, hablo, hablas, hablamos, hablas, hablas, stays <laughs> Okay, in Spanish, right? But in English, talk, I talk, you talk, they talk, we talk, uh, it's the same, right? No transformation. So for that reason they use auxiliaries. Right, so when you're tra translating, cuando usted está traduciendo y quiere traducir este do y este das, no, no se puede porque no hay una forma equivalente en español, ¿no? Es exclusivo de inglés, ¿right? Okay, and we use the do and the das just for simple press. simple past, no, present continuous, no, future, no. present perfect no 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 only in the simple present right only in the simple present we use do and does right this is the the general form for affirmative look subject verb and complement subject verb and complement and we add the extra s make makes mm -hmm. okay any questions so far ¿Alguna preguntita sobre este repaso? ¿Algo que no les haya quedado claro por ahí con el presente simple? Remember, when we finish unit number one, no more simple present, right? Cuando terminamos la unidad uno, ya no vamos a ver. Perdón, la unidad dos, sorry. Sorry, what's the unit. Yes, it says unit one, right? Me recuerdo que en la presentación decía unidad uno. Ah, no, you need to. Oh, sorry. Qué guay. Awesome. Excuse me. Perdón. Es unidad 2. Yes. Cuando terminemos la unidad 2, ya no vamos a ver esto. Así que ahora es cuando podemos hacer las preguntas. Ok, make the question. Subject, verb, complement, Right? Subject, verb, complement and we add an S. Ok. What about negative? I don't make. Calls. We don't make, they don't make, right? Uh, Renee, Alexi, and Gracia Maria don't make phone calls. Oh, it's just an example, right? I imagine, yes, you do, right? <laughs> it's just an example, right? She doesn't make phone calls. He doesn't make phone calls. Estenia doesn't make phone calls. Ingrid doesn't make phone calls. Right? It's just an example, right? <laughs> just an example i'm not saying that it's true no it's only example right okay questions 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 okay all right now we're going to make an exercise remember we were working with some rules for the third person singular right with she he and it in the simple present right, we are an S right. We add S to the verb. So we say work works, right? Number two. If the verb ends in s sh ch z x or O we are es right for example eh, dress the right dress so we say dresses right if the verb ends in y preceded by a consonant we change we change the y to i and then we add es right Example try intentar right try equal to say tries notice that we change the y to i and then we add es and irregular we have have equal to say has verb to be equal to say is right Okay. These are the examples. These are the rules for she, he, and it. Can we use these rules for I and we? Se pueden usar estas reglas para I y para we? Yes or no? No. No, we cannot use it. Thank you. Can we use these rules for you? And they yes or no,-huh no. Uh uh-huh, yes or no? no. no, correct. we cannot use it. Mm -hmm. I have another question. Can we use these rules for negative? Yes or no no, no, correct. very good. no, for negative, we can use we cannot use this right? And for questions, can we use this for questions? No. No, 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 no. No negative, no questions, no I, no you, no they, no we. Exclusive for she, he, and it in affirmative. He, she, and it in affirmative, right? Understand? Okay. Now it's time to work. We are going to change this from the third person singular, right? Okay, but for the moment I will take the attendance. Ready, are you ready? Share. Sí, yes. sure. You yes. forget eh, when the eh, cuando termina con y pero va precedida de una consonante. Ajá, uh -huh. uh -huh. I say, I say, right? But I repeat. Thank you for to remind me. I say, lo dije en otra forma, pero pero también gracias por recordármelo. Yes, I say. When When the verb ends in Y, precede by consonant, I said, right? Cuando termina el verbo en Y, como try, study, cry, ok, eh, precedida de consonante, entonces se cambia. Pero como dijo Delia, si va precedida de vocal, como play, enjoy, ¿verdad? Ahí no se cambia la Y. Ahí se deja. Place. Bueno, ya vamos a ver aquí. Aquí vamos a ver un ejemplo, ¿verdad, Delia? Ok. Thank you for reminding me. Now, let's go to the attendance. Erenia. Present. Erenia. Diez cuatro, diez cuatro. Erenia. Present, present. No. Sí. Como es eso que no está presente, San Miguel. Vamos a ver. William. Present. Aquí estoy. Present. Ah, ok. Ok, good. Es que se andaba tomando el cafecito, Arenia. Es no. válido, se vale, se vale. No hay problema, no hay problema. Es aceptable. Siempre y cuando le pasen un pedacito de se semita al teacher, suficiente. <laughs> ok. Good. Well, uh, María Luisa, más número, ¿verdad? <laughs> se han preguntado por qué los panes tienen nombres de mujeres. Magdalena, María Luisa, eh, viejita, novia, <laughs> es todo. ¿verdad? Ok. Evelyn. Presente. Ok, thank you. Eh, René, María René. Oh, welcome. Eh, Brenda Lee está de oyente, ¿verdad? José Atilio. Mm. Esto sí es raro que no esté José Atilio. Jessica Pérez. Pese. Ok, ¿todo bien para ahora? Ya está un poquito mal de salud, ¿verdad, Jessica? Sí. Poquito todavía, pero ahí vamos. no oh, bueno, con todos los poderes. Si se siente mal y quiere estar de oyente, me avisa. Oiga, pero si no, con todo ahí. Ingrid. Thank you. You're welcome. Ingrid. Present, teacher. Hello. Brenda. Present. René Alexi. Present, teacher. Jonathan. Present teacher. Ada. Present. Delia. Present teacher. Gracias María. Present. Kenia. Present. Present. Ok, nice. Eh, el niño también presente ahí al fondo. <laughs> ok, eh, Freddy. Present. Thank you. Estenia. Hello, Estenia. Me pareció ver a Estenia, pero no sé si está trabajando. Hello, hello. No, no está presente, ¿verdad? Bueno, me imagino. Ah, como no. Estenia, hello, hello. ¿Me, me copia, Estenia? Sí, ahí está, teacher. Ajá, sí, ¿verdad? Pero me imagino que está trabajando en la oficina. Bueno, ya la vamos a llamar otra vez. Jessica Araceli. Present. Jessica Carolina. Picha, oh, ok, good, thank you. Estenia, you are pero, in the office. Voy manejando. Ah, good, good, no problem. Ok, no problem. Pues, no he okay. podido ponerme oyente porque en, en la carretera to, me, me conecté yendo en carretera. Tranquila, usted maneje tranquila. <laughs> Mire esos furgones que pero hay, aquí. ¿Qué? vea bien esos furgones que dejan estacionados ahí tenga cuidado sí pues. porque la carretera es en zona uy 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 gracias no, pero aquí tranquila. voy escuchando Va, con cuidado ahí con cuidado gracias, eh, gracias. ELSA 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 misma Umaña. no no está ELSA tampoco vamos a ver no qué raro ni a Vamos a ver, ni Atilio, Me parece súper raro que no esté Atilio. Bueno, espero que se conecte en otro ratito. Ok, let's Let's yo do it. Ah. Ahí ¿Digo? en el chat mundo, Ah, no va. Permítanme, vamos a verlo porque. ¿Hay alguien más ahí que se ha reportado? Creo. Vamos a ver. Dice. Eh, Teacher me está costando entrar. Ah, pero ya entró, ¿verdad? Este Jonathan. No, ¿quién era el que le costó entrar? Bueno, pero. Permítame un segundito. Apellido caballero. Acá cada rato lo menciono yo. Caballero. Ah, eh, René Alexi. Pero ella René Alexi ya está, ¿verdad? Yes, teacher. Sí, sí. Le había costado. Es que aquí estoy leyendo su mensaje, René. Es que aquí solo aparece como Ale caballero, dice. Bueno. Y teacher no me puedo conectar. De mi celular, dice. Es que, no me es que la computadora, teacher. No me dejaba entrar el enlace. Ajá, pero, pero esos dos mensajes los envió usted, porque aquí me están no diciendo... uno envié yo. El otro es José Atilio, entonces. Creo que sí, profe. Bueno, bueno, gracias, gracias. Es que a mí no me aparece el nombre, entonces. To work on, teacher. Thank you, thank you very much. Muy bien, pero espero que se puedan conectar otro ratito. Solo nos hace falta José Atilio. Nada más. Ok. Good. Let's continue. Right now, what what are we going to do? Example. Look, the verb wash. What is the rule for wash? Ah, according to the rule, if the verb ends in sh, so we add an es, right? So we say washes. Washes. Look. So I say, I wash. She washes. Practice. Let me see. Practice. Uh, Permítame un segundito, quiero apuntar algo aquí. Ok. Eh, ah, perdón, Elsa dijimos que no estaba tampoco, ¿verdad? Elsa no está todavía. Ok, hoy sí. Eh, Jessica Carolina, please you begin. Practice. Practice. Mm -hmm. What do we have, do we have? S S letter S correct S practices right Okay thank you Jessica Raselli Um como se pronuncia shave shave shaves Chaves, right? Chaves. Chaves. Uh, we're going to do something. Eh, si quieren, les voy a, les voy a ir agregando la pronunciación para que. Chaves. Es que hay tres pronunciaciones. Chaves. No no vimos las pronunciaciones. Sí, ¿verdad? ¿O no? Mm -mm. Bueno, te no. las voy a poner ahorita. Ahorita es cuando, Chile, ¿verdad? Okay. Let me see. We have three pronunciations, right? Is. Eh, and is is right when do we pronounce with uh, on voiced sound right on voice sounds con sonidos no voceados ¿cuáles son los sonidos no voceados? p M, t K, F. Right. The Z is pronounced with voice sound, con sonidos voceados, ¿verdad? Como por ejemplo, the B, the D, the M, the R, right? And the vowels. Y todas las vocales aplican aquí, como voceados. ¿Ok? En, eh, sí me acuerdo que lo vimos, Civilan Sounds, los sonidos silbaditos, ¿cuáles son los sonidos silbaditos? Son de S, de Z, de CH, de, let me see, de X, right? Mm -hmm. The X and let me see. She fixes. Uh huh. She fixes correct is X, S, C, C, H, and S, H. Here we go. S, H. Okay. These are the rules of pronunciation. Right? For example, in, in guaches. Sorry, I will uh, I will erase just for a moment. In washes because the CH is sibilant, right? Como la SH es silvadita, entonces decimos washes. Is right. Washes. She washes. Practice. Practices. Because the Es una C, pero se pronuncia como es. Entonces decimos practices. 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 ¿Ok? Shave. Es una B. Es un sonido voceado, ¿no? Usamos las cuerdas vocales. Shave. Say, good morning, uh, teacher. Good morning. <laughs> Excuse <laughs> me. <laughs> <laughs> okay. <laughs> <laughs> it's alright. I understand. Saying, spanish right? <laughs> no, that's okay. <laughs> that's okay. Welcome, welcome. I to have this... the problem. The connector but my ah, iPhone. You... Ah, okay. You are with... um... in this moment. You are with your iPhone. Oh, my iPhone, right? <laughs> nice. Sure. No problem. Yeah. And welcome, welcome to the class. Okay, chaves. So in this case, the V is voice, como la V boceada. voceada. Vamos a decir, chaves. She chaves. My friend chaves. Eh, eh, José Attilio chaves, right? Mm -hmm. Ok. Visit. Visit, right? Eh, let me see. Este. Freddy, please. Visit. Visits. Visit. Visit, right? Only yes. On, oh, my goodness. Nice, Freddy. Visits, right? Visits. You don't say visits. No, you say visits. She visits. He visits, etc., etc., etc. Exercise. Mm, Kenya, please. Exercise. Mm -hmm. Letter S. Letter S, correct. And the pronunciation, what do you think? Exercise. What, what, what is the sound, right? Eh, exercise. The last sound is S, right? El último sonido es una S. Exercise. Exercise. Right. Let me see. Exercise. 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 Let me see. I'm not sure. Let me check please. Ajá. Uh -huh. Exercise. Eso exercises, right? exercises is this sound, exercises. Exercise, exercise. No, I'm, I'm not sure. Ya lo vamos a revisar si es con z o con s, pero en, en ambos en ambas situaciones el sonido is, right? Exercise. Exercise ah is with z yes es con sonido de z exercise good play eh, gracias María please play please mm -hmm. with s s s eh, gracias María we change the y cambiamos la y sí o no 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 right why por qué no eh termina, no sé cómo decir, en letter A. Ajá, uh -huh. is preceded. Is vocal. Ajá. Uh -huh. Está precedida, right? The Y is preceded by a vowel. Vowel, vocal, right? Vocal, ajá. Uh -huh. uh -huh. is preceded by a vowel. Ok. Play y, y es un sonido de vocal, ¿no? Entonces, y entonces plays plays play, right? Thank you very much. Thank you. Next one, please, uh, Delia. Take. Takes. Uh, we add S. S. What end. do you think take. is the sound, Delia? Take. 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 Takes. With S, right? S. Uh -huh, because it's unvoiced. Un sonido no voceado. So take. take. No suena la... no suenan las cuerdas vocales mm. sí. takes very good thank you. thank you thank you thank you very much now do mm. Ada please do mm. si no me equivoco es Like this, dos, No, verdad. Algo, no concuerdo. No lo sé. Ese le agrega la e. Ah, very good. Y es, No se le agrega la e. Ajá. Y es, right? Ada, ¿se recuerda la regla? Era que si el verbo terminaba en o, en sh, H, s, ajá, o z y x también. Se le agregaba ES, ¿verdad? Ok, das, das. Das, das. E, Adai, ¿qué sonido cree que lleva? Du. 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 ¿Qué sonido cree que lleva? Da. ¿Es, ¿Es sonido voceado o no voceado? Du. 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 Uh. ¿Suenan las cuerdas vocales? Uh o no suenan Boce. sí boceado. sí suenan sí, de correcto entonces sería right sí suenan excelenteoso nada yes. okay thank you now number nine number nine eh, Mr Jonathan Edwards studies Mm -hmm. e? I y e, e. no I. es I, I, ah. Uh. I. I. E? I. es e Yes. Yes, correct. Studies, right. Study. 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 What is the sound? ¿Qué sonidos oye usted, Jonathan? Study. 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 Yes. No. study de... Okay, we're going to do something, right? Para, para que no equivocarnos, vamos a hacer algo. Vamos a pronunciar el último sonido y sí. nos vamos a poner la mano en la garganta aquí. ¿eh? Si hay vibración, entonces es boceado. Si no hay vibración, no es boceado. Vamos a ver. Repeat after me, please. These aren't voices, son sonidos no voceados. I don't listen, teacher. You don't listen. Right now, yes. Okay. But before now. Pay attention. Vamos a ver el volumen, permítame. No lo sé, Quiero estar seguro. Permítame. Excuse me. No problem, no problem. I understand. Se me borró, pero permítame. Solo quiero revisar el sonido. No me da, no me da. Voy a tener que dejar de compartir. Un segundito. Hoy sí. Sí, lo tengo full el sonido. Bueno. El micrófono. ¿Sí se escucha, teacher. Se escucha. Ah, vaya. Sí. I know. Ok, very good. Se nos borró. Ah, qué lástima. Bueno. Eh, ¿Lo escribimos otra vez? O, o, o nos quedamos así. ¿Qué dicen? Nos va a tomar un poquito más de tiempo. Pero creo que ya más o menos entendimos, ¿verdad? Sí, lo, lo voy a escribir otra vez porque. No voy a ser que, que nos se olvide, ¿verdad? Dijimos que el sonido de la S al final del verbo es cuando. Lleva sonidos no voceados, un voice sound. Un voice sound, solo esto va a poner. ¿Y cuáles son los sonidos no voceados? Son la, la P, la T, la K y la F, ¿right? Ok, good. Luego decíamos que estaba el sonido de la zeta, o Z, o z, 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 que es un sonido voceado. El verbo debe termine, terminar en un sonido voceado. ¿Cuáles son los sonidos voceados? La mayoría. Etcétera, etcétera, Y las vocales. Si termina en vocal, pues pronunciamos el sonido de las right y por último hay sonidos que se llaman en inglés silbaditos siblings, right eh, que son los siguientes la S la Z, la X la CH la SH so we say S, mm, right Ok. Very good. Esos eran los sonidos. Y nos habíamos quedado en aquí en el do, ¿verdad? Vamos a ver. Los demás no los voy a escribir porque ya los ya escribimos. Do decíamos que era dad, right? En esta nos hemos quedado con Jonathan, ¿verdad? Jonathan. Jonathan, do you copy? No, eran studies. Ah, perdón. Eran studies. Ok. Y, y vamos a probar si el sonido era, era voceado o no voceado, ¿verdad, Jonathan? Ok. Study. Y ahora pongámonos todas las manos aquí en, la, en el cuello, digamos. Y, y... Y es un sonido vocal, ¿verdad? Hay una vibración. Y... y otra, otra consonante, R, R, M, M, ¿ah? se siente la vibración. Vamos ahora a los, a los que están arriba. ¿Mm? No hay vibración, no se siente la vibración. Es porque las cuerdas vocales, que solo son dos, por cierto, las cuerdas vocales que tenemos. No se imaginen que somos una guitarra y es que seis cuerdas, ¿No? solo son dos. Dos musculitos ahí, ahí, esas son las cuerdas. Entonces, cuando, cuando suenan, cuando vibran, entonces es sonido voceado, que es la mayoría. Y cuando no vibran, es sonido no voceado. On voice, right? Ok, Jonathan, en este caso, study. ¿Es voceado o no voceado, Jonathan? Yes. Yes, right. So, the sound is studies. Is, right? Complicadito esto de los verbos, ¿verdad? Ah, ok, copiado Elsa, Elsa está trabajando. Permítame, vamos a ponerle aquí a Elsa que está presente, pero de oyente. Ok, y a Tilio le vamos a poner asistencia. El que viene tarde el que invita a la semita, así es que ya la hicimos. Ok. Ok. okay, <laughs> O sea, te... oh, Mar... María Luisa, estaría bien, no hay problema. <laughs> ok, study, studies, right? okay, after Jonathan, we have eh, René Alexi. Please, René Alexi. Studies. Ah, no. No, no, uh, have, yeah. have, have. Have, have. Javis o Javis? Javis. Javis. No lo sé, Rick. No, Javis, ¿no? ¿Quién nos ayuda aquí? Había una regla especial, creo. This is irregular. René Alexi? This is irregular. Este se nos sale del guacal. Es irregular, ¿verdad? Has. En boychet. Uh-huh has right. Uh, right go go this is for um eh, eh, Brenda right Brenda please uh um m no no yes no yes <laughs> ya yes, la estamos <laughs> molestando estamos bromeando yes go and what is the sound um boys boys oh, oh, right goes very good uh, thank you brenda ingrid brush. Brushes. Brush, brush, brush brushes brushes yes right and what is the sound Sí. Y, y, no. sí. okay, what sí. is the sound? ¿Qué tipo de sonido es? ¿Es boceado, no boceado o silbadito? Rush. Rush. ¿Cómo le suena a usted? ¿Como silbadito, como boceado, no boceado? Como no boceado. Bosteado, Como un silvadito. Ah, ok. So, E, Brushes. Listen, Ingrid. Brushes. Brushes. Uh -huh. She brushes her teeth. Uh, he brushes his shoes. Maria brushes her hair. Right? Brushes, brushes. Ok, class, any question? Aquí estoy practicando verbo por verbo, ¿verdad? Así que está un poco complicadito. No questions. Okidoki. Let me see. Por aquí creo que tenemos más verbos. Vamos a ver. No, ya no hay. Ah, como no, aquí hay más. Ok. Démosle, démosle, entonces. Ok, 13. ¿Con quién nos quedamos? Vamos a ver. Eh, Ingrid, right? Now, Jessica Perez, please. Jessica, listen. Vamos a acelerar. Listen, Jessica. Yes. Yes, right. And the sound, listen. Listen. Right. Okay. Thank you. Check. Check. Eh, Jose Tilio. Uh, y, di. y y di. y di. No, this is the simple past, ¿tú Ah, okay. Yeah. Estamos con el presente simple, tercera persona. Ah, uh -huh, only yes. Only yes, very good. Mm -hmm. Y el sonido. Um, Sheds. Y sí. No hay vibración ¿no? Mm -mm. So. Later. Ed, right? S. Checks. She Checks. Checks. Read. Read. Eh, Brenda. No, Brenda está bien. Ah, no, ya está activa Brenda Lee. Brenda Lee, please. Brenda read. Good night. Good evening. Hello. Hello. Y ES or S, Brendali? ES? Brenda Lee? Y ES. Y es. Mm, no lo sé, Rick. No, S. Only S, right? Read. Ah, vibra, eh? Reads. She reads the book. Now, let's continue with clean. After Brenda Lee, I have a Rene. Rene, please. Maria Rene. Clean. 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 E -S. Yes. With S, right? Mm -hmm. Yes. And the sound? Um, voice sound. It's voice, Clean? right? Clean and 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 ah, oh. vibration, right? And so cleans, right? Clean. Thank you very much. Thank you very much. Now, uh, Evelyn, please watch. Watches. Mm -hmm. Sería I -S. E -E -S, e -S, right. And the sound is watch. Silvadito, mm -hmm. ¿verdad? Watches. Watches. Combo. Combo. So William, yes, yes, correct, right? In the sound, boys. boys, right, boys. So comes, comes, correct. Thank you. And irenia Miss Pereira de Cisnero, it's. yes, right? Sí. Okay, it. In the sound, qué sonido lleva? eh boys home boys right on boys on boys no 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 suena no no, no hay vibración so it's so the sound is it's cheats okay thank you now Elsa ah no Elsa no está oyente eh Jessica Carolina please put put s s right ns too right s s puts puts good thank you jessica raselli gets gets sound sonido eh eh on voice <laughs> on voice oh es, right, gets, okay. gets, S. okay, make, eh, Estenia, no, Estenia está, va manejando, no, Estenia no, Freddy, make. thank you teacher, no problem, no problem, uh -huh. make, Freddy, yes, S, right, makes, sound, qué sonido lleva, Nothing. Oh, nothing. No, como no? Es. Como que nothing. Only is. Only there. Ok. Así suena, mire, Freddy, así suena, miren. No, ya sé. No, porque como usted dijo que no, Ay. nada, no, nada. Vaya. Este es una... Presten atención, vaya. Freddy, pero porque Freddy lo mencionó. Ahorita le quiero hacer una pregunta a todos los que pueden leer la mente. Le voy a hacer una pregunta a todos los que pueden leer la mente, ¿ok? ¿Ok? Ya la hice. Ok, el que entendió entendió. Ok, come, come. Eh, ¿Who's next? Eh, ¿Con quién me quedé? Eh, sería con Kenia. Ok, Kenia, please. Come. Letter S. Only S, right? Come. Mm. Un so. voice. Ah. No, no sé. Es que, es que la E no suena. Kenia, mire. Usted dice com, com. ¿Cuál es el último sonido? La M va. Mm. Pónganse uh -huh. la mano aquí en la garganta y diga. Mm". Uh -huh. Bueno, usted la voz es más suavecita, pero algo vibra ya. Yeah. Mm. Uh -huh. Entonces, voice o on voice, mire. Voice. Voice, entonces sonido. comes She comes. Ok. and change. El sonido silbadito. ¿eh? So. Eh, who's next? Gracias María, please. favor. Change. Es. Es. Con silbadito, ¿eh? So? Um, voices. No, sibilan. Civil. Changes. She changes. Changes, ¿verdad? Right? Ok, clase. see, Podemos pasar toda la noche... Con estos verbos, pero creo que más o menos, con unos 24 ya más o menos, se ubica, ¿verdad? ¿Questions? Now, we use this in afirmative o negative? In afirmative o negative. Hello, hello. We use the extra S or ES in affirmative or negative? Affirmative. Affirmative. In questions or in affirmative? Affirmative. Affirmative, right? Why not in question? Why not in negative? Because we use the auxiliary, right? The auxiliary. So in that case, it's not necessary. Do we use these rules in first person? First person, yes or no? Yes or no? I and we? No, no, yes. Uh, second person? No. No, third person plural. No, no, no. is they right? You don't say. They comes. Mm -mm. We say they come. And third person singular. Yes. Yeah, yes. baby. Yeah. Thank you. Okay, so, in third person singular he, she, and it, and in singular nouns like cat man boy student etc cetera, etc cetera, we use this right okay now let's continue let's continue now it says complete with the simple present come home right so help me please number one Who's he next comes. he, he comes comes uh-huh he comes at home home Home. Uh -huh. home. Uh, in this case with home we have the exception we don't say comes to home or comes come home. at home it's only come home right He's number home. three he chase chase he shaves. After his breakfast, he combs his hair. Combs his hair. Get undressed. He gets. He, he gets. Undress. Undress. Bueno, no me el espacio, pero... okay. Number five. Goes he goes to, goes to bed to bed right he goes to bed okay number 6 she watches tv tv she ¿Sí? it's dinner she ¿Sí? puts Permite, a vamos a hacer algo que no Quiero ver, es que si me escapo, me voy a borrar todo. Bueno, pongámoslo encima de ahí, pues ni modo. Pero creo que ustedes me entienden ahí, ¿verdad? Puts on. Makeup. Makeup. El. El maquillaje, right? Makeup. Number nine. She. She makes, lunch. makes. She makes lunch. And she. Brushes. brushes, brushes, congratulations. Brushes. Congratulations. Good pronunciation. Yes. Brushes. Brushes. You see? Brushes. She brushes, brushes her teeth. Qué rápido agarraron la pronunciación. Lo felicito. Yes. Okay. Now, let's read, right? Who's next? Who's going to help me? Nos quedamos con. Ya me perdí. Eh, Kenya, right? Okay, Gracia Maria, please read number one to five, please. Number one to five, Gracia Maria. He comes home at six. He shaves before breakfast. After breakfast, he comes here. Home. He gets undressed at. Perdon. Undress. He gets undressed at uh, ten p.m. He goes to bed at eleven o'clock. Thank you very much. Thank you very much. Now, Delia, please, number six to ten. Six to ten. She watches TV after dinner. She eats dinner at eight she puts on makeup after breakfast puts on she right? puts on Pardon, she she puts on makeup after breakfast no, no in this case it's put eight. puts on puts on makeup puts on uh -huh. she puts puts on makeup after breakfast she makes lunch at noon before bed she brushes her teeth Thank you, thank you, thank you very much, right? Any question? Question, question? Okay, let's continue, right? Now, uh, how to make questions in the simple present? We use the auxiliary, the subject, and the verb. And we also have the auxiliary do and that, right? Here, for example, we have do, and here we have das, das she right do you do they do we does he does she does it right does she live in la union and look do we have we are the ex, the extra s here yes or no leaves yes or no 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 right why not because we are using the auxiliary. Correct. This the general rule, right? Es la regla general. Every time we use the auxiliary, the verb doesn't change. No cambiamos el verbo, right? Okay. Now here we have the general view, right? Of the how to make yes, no question in English. Do you, does she, Does he, etc. Cetera, etc. Cetera, right now. Please be careful because one of the most common confusion is that when we make question with verb to be, and the simple present, we we cross the information. Some people say, for example, "Are you a student?" Eh, "Yes, I do." No, it's not "Yes, I." "Yes, I am," right? And "Do you live in San Salvador?" "Do you live in?" "Yes, I am." No, it's not "Yes, I am." It's "Yes, I do." So normally we change the verb to be with the simple present, right? And the structure is model, I mean, auxiliary, sorry, auxiliary, subject, verb, and complement, right? Okay. Then eh, we have this question. We're going to make a practice, right? Vamos a ver si estamos, eh, no confundimos el verbo to be con el do y el das. Vamos a ver. El, ada, please. Ada, are you from San Salvador? Are you from San Salvador, Ada? Okay, Jonathan. Are you from San Salvador, Jonathan? Yes, I do. Yes, I am. Yes, I am. Uh -huh. Are you? Are you from San Salvador? Yes, I am. Right now. René Alexi, do you live in San Salvador? Not I not. No. No I, I. No I not. No I don't. I no I don't. No I don't, right? Okay. Brenda, do you like pupusas? Yes, I do. Thank you, Ingrid. Are you a pupusa eater? Are you a pupusa eater Usted es una persona que come pupusas Ingrid Ingrid right Yes I do Yes I am Yes I am <laughs> are you are you a pupusa eater Yes I am mm -hmm. Okay Jessica Pérez. Do you like to play football Yes, I do. Yes, I do. Thank you, José Are you a football player? Are you a football player, José Okay, Brenda Lee. Are you a basketball player? Hello, hello. <laughs> Okay, so Maria Rene, are you a basketball player? Mm, no, I am not. No, I am not. Correct. Very good. Evelyn, do you like ice cream? Sorbete, do you like ice cream? Um, yes, I am. Yes, I, yes do. I do. Yes, I do. Very good. William, do you live I in? Do. Oh, yes I you. do. Thank you. Yes I do It's correct. Eh, William, do you live in Cujucuyo? No, I don't. Excellent. Okay. Erenia, are you Salvadorian? Yes I am. Okay, you see? Okay. One more round, un poquito más, vamos a ver. Eh, Jessica Carolina, Do you like music? Yes, I do. Mm -hmm. Jessica Araceli, are you a musician? No, I don't. Mm. Are you a musician, Jessica Araceli? Are you? No. No, I don't, or no, I am not. No, I am not. Excelente, no no am not very good. Eh, Freddy, do you play the piano? No, I don't. No, I don't. Que no me había dicho que puede tocar el piano, Freddy. No, no, I, can I play the violin. The, ah, the violin. Yes, the violin. <laughs> okay. So are you a violinist? A violinist? Yes, I am. Yes, you are. Okay. Gracias, María. Do you like English? Yes, I do. Okay, Delia, do you like avocados? Yes, I like aguacados. Avocados. Ye yes, I do. Say, ¿Sí? yes I do. You can say yes, yes I, do. I No, you can say yes I like avocados, but we are practicing short okay. answer, right? So, yes, I do. Delia, su respuesta está correcta, solo que ahorita yes. estamos practicando short answer, yes, right? Yes, I do. Okay, Ada, do you like pacayas? Jonathan, do you like pacayas? No, I don't. No, I don't, right? <laughs> okay, excellent. So, this is the combination of the question with verb to be and simple present. No las confundamos, son diferentes. Do or are, right? they are different okay let's continue right we are going to make some yes no question using the could right okay i will give you two minutes right en todo lo que pasó la asistencia me hacen las preguntas ahí en su cuaderno please elsa sigue oyente elsa present teacher Ok, ¿ya puede participar o todavía no, Elsa? Voy a conducir. Ah, bueno. Okay, pero ahorita, pero sí puedo participar. Ah, no, no, mejor maneje, no, no voy a hacer que, que algo pase. Tranquilita, no se preocupe. Bueno, en 20 minutos termino de llegar a mi casa. Ok, excelente, excelente. Jessica Carolina. <laughs> Jessica Carolina. Ok, Jessica Araceli Present. Thank you. Estenia. Bueno, va manejando, Estenia. Tranquila, Present, ¿no? teacher. Bueno, me avisa cuando llegue a casita, Estenia. Estoy eh, a cinco minutos según Waze. Okay. Tranquila, tranquila entonces. Ok. Eh, Freddy. Present. Kenia. Present. Gracias, María. Present. Delia. Delia. Present, present teacher. Ada. Ada. Jonathan. Present teacher. René Alexi. Present teacher. Brenda, present Ingrid, present, teacher. Jessica Pérez, present José Atilio, José Atilio está teniendo un problema con el internet, creo, okay, eh, Brenda Lee. Present, teacher. Thank you. Uh, Maria Rene. Present. Evelyn. Present. William. Present. Erenia. Present. Okay, good. Thank you very much. Let's continue, right? I have a message here. I have a message. Ah, uh, se me habían desconectado, pero ya entre. Ah, ok. Very good. Ahorita le pongo la asistencia, ¿verdad? Ok. Very good. Es que el Internet es traicionero, definitivamente, ¿verdad? Ok. Number one, please, volunteers, number one. Ah. Me teacher. OK, Jessica Carolina. Tenía interferencia por los vecinos. Dice. Eh, Jessica Carolina, no se enoje con los vecinos, porque le van a cortar el internet. Oiga. Yo por eso no me enojo con los vecinos, porque si no me cortan el internet. Ok, ya le puse asistencia, Jessica. Ok. Solo José Atilio no falta. A ver qué es si se vuelve a reconectar. Ajá, Freddy. do you have blue shoes do you have blue shoes oh, okay let's see a second here okay do you have blue oh, sorry blue shoes okay thank you freddy do you have blue shoes no i do no i don't no i don't right solo los pitufos tienen. okay. Number two. Number two. Volunteer number two. Mi teacher. okay Brendan Lee. Do they, do, do they have cute children? Do they have cute children? También hay sopas, Margarita. Tienen niños bonitos. Yes. Niños bonitos, right? Cute children. No. yes they do no they don't right thank you thank you Lee. number three number three do you sister do or does no mm -hmm. do or does what do you think because your sister is single that's right? that's, correct. that's sister, that your do you, sister? that's just sister ¿Want a gray suit? A gray suit. Eh, suit. Fíjense que tenía un, una entrevista con uno de ustedes, no me acuerdo con quién, pero me decía que eh, a él o a ella, no me acuerdo, le confundía el your, como que you, ¿verdad? You. Do you, do you. Pero no es do you. Porque en el caso de your, este es adjetivo posesivo, possessive adjective, right? Y el que cuenta acá es sister, right? sister. Entonces el your es como un adjetivo, sí, que no cuenta. Aquí el que cuenta es sister. Entonces decimos that's your sister, right? Okay, number four, please. Volunteer for number four. This Does this start? Does this Thank you, Delia. Uh -huh. Have the sweater in extra large. That sweater in extra large. Algo gordito señor porque está extra large, ¿verdad? Okay. That this sweater, no, that this store have that sweater in extra large. Mm -hmm. Number five, please. Volunteer number five. number 5 do you Hello. need a tie at work do i need do i need a tie at work thank you delian thank you william do i need a tie at work very good and number 6 volunteers number 6 um, does Tom okay. like his boss? Okay, does Tom or Tom does? Tom does or does Tom? What is it? Brenda right? Does Tom. Okay, does Tom, yes, very das good. Does Tom like Jerry? And <laughs> Does Tom like uh -huh. does Tom like does Tom like his boss? his boss right does Tom like his boss okay thank you very much now who's going to read let me see uh, Erenia please Read the the question, please. Do you have blue shoes? The, do they have good children? Does your sister want a gray suit? Does this store have that sweet thing extra large? Do I need a tea at work? A tie? Does a, tie? a tie? A tie? Do I need a tie at work? does tom like his boss does tom like his boss uh -huh. very good thank you very much uh, let's continue right good these are the activities that we practice i mean we, we do uh, in your office right know the policies know the regulation help workers help people help the company advertise the company in this case, imagine, just we say CHI, right? CHI advertises the company, right? Design softwares, develop softwares, answer the phone, make phone calls. Okay, please, William, read them all. todos. Read, read them all. Now the police, now the regulation, help workers, help people, help the company. Advertise the company, this and software, develop software, answer that phone and make phone calls. Excellent. Make phone calls, right? Next one. Thank you, William. Repeat after to me, please. Write reports, send reports, send emails. Arrange meetings. Carry boxes. Carry products. Keep track. Repair computers. Ask for assistance. Okay. Evelyn, please read them all. Read them all, please. Okay. Write reports, send reports, send emails, arrange meetings, carry boxes, carry products, keep track, repair computers. Ask for assistance. Good, thank you. And then we can make it in any sentence, affirmative, negative, and question. Write report, for example. I write report, you write report, they write report, she writes reports, he writes reports. Okay, and and then we have uh, negative, right? I don't write reports. She doesn't write reports in question. Do you write reports? do they write reports does she write reports okay so we can make these uh, actions in any affirmative negative question right continue repeat us to me please install programs sell products exchange information buy new merchandise Receive money. Decide what to buy. Transport products. Fix cars. Okay, only Maria René, please read them all. Install programs. Sell products. Exchange information, buy new merchandise, receive money, decide what to buy, transport products, and fix cars. Okie dokie, receive money, right? Receive money. Thank you. Now, and then we have activities that we do in your house get up, get dressed, take a shower, brush my teeth, comb my hair, shave, put on makeup eat breakfast come home make dinner study watch tv and go to bed right these are the the activities we do every day right so uh Rendali, can you read all the activities please or the daily routine activities okay get up get dressed take a shower brush my teeth comb my hair shave. Shave, uh -huh. shave shave put on makeup eat breakfast come home make dinner study watch tv go to bed Say it again study 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 okay thank you thank you very much now again we can make affirmative negative in question i get up you get up we get up she gets up he gets up i don't get up she doesn't get up in question do you get up does she get up do my friends get up early etc etc right now Ah, sorry. Daily routine, at home. Ah, I know. This is example, right? I get up early, she gets rest. These are example, right? Okay, Estenia, copy, copy. Está lista para participar, excelentoso. Okay, free time routines, cosas que hacemos cuando tenemos tiempo libre, right? So, eh, exercise, listen to music, play football, go out for dinner, go dancing, take a nap, read, check media, go to the movie, and visit friends, right? Visit friends. So, Jose Atilio, ¿está por ahí, Jose Atilio? Okay, Jessica Perez, please. Read them all. Leámenos todo. Jessica Pérez. Exercise. Listen to music. Play football. Go. Go for <laughs> dinner. 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 Mm -hmm. Go dancing. Take a nap. read checks media, media? Go, to the, go to the movies visit friends visit friends very good thank you very much thank you very much now let's continue right here we have uh questions look give me a second quiero ver aquí que no entiendo por qué tengo esta slide no debería estar aquí pero bien Get up, I get up, she gets ah, ok, ya me acordé, era de, de hacer oraciones, pero ya no nos queda mucho tiempo, tenemos que revisar la plataforma, verdad, es que esta actividad era de que ustedes hicieran eh, oraciones, pero así lo vamos a hacer, vamos a hacer mejor el otro ejercicio, ok, do you, right, so, let's make question, right, ready, so, teacher, yes, Is correct go out for dinner or for dinner? For dinner. For. Yes, it's, it's a mistake. Aquí no faltó la R. Falta la R. La, falta la, la R, la R, la R sí. Es que ese día tenía hambre que estaba haciendo este. <laughs> y me comí la R. Ok, go out for dinner, right? For dinner. Ok. go out for dinner okay okay now let me see uh, let me see ingrid do you exercise yes i do or no i don't okay brenda uh, ah no i don't no you don't why please exercise <laughs> i'm kidding i'm kidding thank you uh, brenda please do you listen to music yes i do renee alexi do you play football no I. i don't no you don't right jonathan do you go out for dinner? Yumi, Yumi. No, I don't. Jonathan. No, let me see. No, Jonathan acaba de decir, ¿verdad? Ada sería Ada. Ada, do, do you go dancing? No, I don't. Ah, oh, come on. <laughs> okay. <laughs> Good. Eh, Delia, do you take a nap? Yes, I do. Oh, nice. Uh, gracias, Maria. Do you read? Yes, I, yes, I do. Excellent. Uh, Gracia Maria. ¿verdad? Now, gracias, Maria. Kenya, Kenya. Do you check the media or do you check media? Yes, you know, I do. All the day, right? no, 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 no. Some yes. people, <laughs> some people only in Instagram, Facebook, uh, WhatsApp, etc. Right. But, every day. <laughs> every day right <laughs> okay very good Kenya you... no Fred no. Fred está oyente ahorita verdad mi teacher ah okay do you go to the movies yes I do especially on Wednesday right dos por uno okay eh, Estenia, do you visit friends no I don't not no you don't no you don't no no no, no le gusta andar ahí entre la cherada, okay. Okay, very good. Thank you very much. Now, household chores routines. esta actividad no nos gustan hacer, pero veamos. Repeat after me, please. Wash the dishes. Clean the house. Do the laundry. Take out the garbage. Go shopping. Dust. Sweep. Mop. Now, please. Jessica Araceli. Read, please. Read. Okay. Wash the dishes. Clean the house. Do the laundry. Take take out the gar garbage. 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 Go shopping. Those as sweep, and mop. Thank you. Thank you very much. Now. Huh? in this case we're going to make question do you let's make the the chain right jessica carolina you make the question to erenia please do you and then you say wash the dishes right okay come on jessica do you wash wash the dishes erenia yes i do good now erenia to william clean the house? William, do you clean the house? Yes, I do. William to Evelyn, do the laundry. Akin. Uh, Evelyn. Evelyn, do you do the laundry? Do you do? Yes, I do. Okay, very good. Thank you. Yes, I do. Thank you, Evelyn. Thank you very much, Evelyn. To Maria Renee. Maria Renee, you take out do, do you, the garbage? Do you? Do you? Do you, do, you, you, do, you take, do you take out the garbage? Do you take? Do you take out the garbage? No, I don't. Okay. Maria René, to Brenda Lee. Go shopping. Brenda, Brenda Lee, do you go shopping? Yes, I do. Brenda Lee, to Jessica Perez. Dust. Jessica, do you dust? No, I don't. Okay, Jessica, Jessica Perez to eh, Ingrid, sweep. Ingrid, do you sweep? Sorry? Ingrid, do you sip? No, I don't. Why not? <laughs> okay, Ingrid. Tu, eh, tu, brend ¿Tu Brenda, por favor. Mop. Trapear, right? Mop. Brenda, ¿do you mop? Sí, sí. Sí, sí, sí. Es como la pregunta que te asked you la última vez. Como las bromas que hacen por teléfono, ¿verdad? ¿Aló? Sí. Disculpe, ¿ahí lavan ropa? No uy qué chucos <laughs> okay eres una broma que hacen por teléfono yo sé que ustedes todos hacen la, la limpieza en casita así que no hay problema okay let me see what time is it ¡Uh! four minutes right the frequency adverb right el uso de los adverbios de frecuencia so we use the frequency adverb to show the frequency with which you make the the action right con qué frecuencia hacen ustedes la acción I always run I usually run I us I often run I sometimes run I rarely run I never run Okay Eat pupusas I always eat pupusas I usually eat pupusas I often eat pupusas I sometimes eat pupusas I rarely eat pupusas I never eat pupusas right so those are the action right okay now i will give you a sentence and then you're going to tell me one of the frequency others. always usually often sometimes rarely or never right okay very good now uh, rene alexis i i do homework yo hago la tarea i do homework Agrémelo un adverbio de frecuencia, René Lexi. Homework and... Do homework. homework. ¿Una de las que aparecen aquí o tengo que yo mismo? No, no, no. Esta que está aquí. Always, usually, open, sometimes, ah. rarely or never. Ah. I always, I always repeat. Always, I always do I always do do homework. Homework. Notice, I do homework. You have la tarea. I do homework, and then I, I do always always do homework. Do homework. Ok, vamos a ver si es cierto, René Alex. Quiero ver cómo está la plataforma. <laughs> Sin hablidos se pone René Alex. Hasta adelantado hoy, ticho. Hasta adelantado, así, excel excelente. Por cierto, quiero felicitar a Evelyn, ¿verdad? Que ya terminó todo. Tiene 10 ah, en todo. Me ganó. Le ganaron. Pueden adelantarse, no hay problema, ¿verdad? Pero ¿Y yo? Ah, Ingrid. ¿O quién? ¿Bren Brenda. Brenda perdón que no reconozca la voz, pero Brenda me está hablando que solo escuché que me dijeron teacher y yo, pero no reconozco la voz. ¿Quién me dijo teacher y yo? Bueno, ya vamos a, a, a verlo en la plataforma. ¿Sí? Teacher. Ajá. Kenia. Yeah. ¿Y hay algún problema que yo vaya haciendo la tarea al siguiente día que veo la clase? No. Perfecto, ¿no? Está bien, está bien. Ah, y si quieres, se adelanta, si quiere, ahí. Cada quien ah, la puede hacer, si usted quiere. ¿sí? Lo que sí les pido es que, por ejemplo, ahorita ya tenemos que tener lista la tarea 1, la tarea 2 y el midterm, que ya lo vamos a hacer juntos, por los que no lo han hecho. Ah, Solo tengo 11 alumnos que lo han hecho, ¿verdad? Que es Jessica Carolina. Estenia, René Alexi, Brenda, José Atilio, María René, Evelyn, William y, Est y Erenia son los que han hecho el examen, ¿verdad? Pero. Yo los... ya lo hice. Ya lo hice. lo Kenia. hice el del día viernes, yo ya lo hice también. Ajá, pero en el caso de Kenia eh, llegó hasta el 90. Todavía tiene chance de llegar al 100. Ah, es que ese, esas dos preguntitas son las mismas que le comenté la semana pasada del do y el dos en que el apóstrofe no me lo agarra la computadora. Yeah. Y por tiempo. más que no nada, entonces así la dejé. Y me puede revisar a mí porque yo sí lo hice el viernes. Vamos a ver si es cierto, Delia. Si, si cómo se llama, eh, ya lo hizo, pues haga caso omiso del aviso. Delia. González Sánchez, usted hizo tarea 1, tarea 2 y solo tiene 25 en el examen. Pero hoy lo vamos a hacer total, ¿verdad, Delia? No me preocupe. Tranquilita, hoy lo hacemos, ¿sí? Vaya, un... si quieren, dejamos esto ya, ¿verdad? Ya creo que hicimos bastante práctica. Aquí hay bastantes ejercicios, pero si nos queda tiempo, vamos a regresar aquí, ¿ok? ¿Les parece? Bueno, entonces vamos a irnos a la plataforma. Y los que no lo han completado, pues pueden hacerlo ahora. Eh, Jessica Araceli. Perdón que siempre me confunda con Jessica Araceli y Jessica Carolina. ¿Quién es la que no tenía acceso a la plataforma? Yo tuve problemas, teacher. No sé si Jessica también. Eh, pero ya, ya entra normalmente y he realizado alguna de las tareas, pero no todas. Ajá, es que fíjese que a mí me parece su nombre completo. Y me parece otra Jessica, pero como dice Jessica DR, dice. Es el mío. Es el suyo. Ah, vale. Es que me, me la dejaron relacionada con los dos correos, con el correo de la empresa. Puedo entrar con los dos, con ah, el vaya. de la empresa y con el personal. Vaya, pero entonces va a entrar con el que dice Jessica DR. No sé, yo entro con el correo personal. Vaya, entonces es que lo que pasa que a mí me parece así. Dos. Uh -huh. Jessica Araceli, eh, todo su nombre completo, y tiene cero, 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 que no ha hecho nada. Y Jessica DR sí me ha hecho tres actividades ahí. Ah, pues, es ese. Usted es ella, ¿verdad? Pero ahorita, ya <laughs> le confirmo, se lo voy sí, a revisar. Va, está bien. Pero no, no, pero no son tres actividades, teacher, ya hice varias. Ya hice más, ok, perfecto. Jessica DR. Ajá. Ajá, ese va, es lo... el que yo. Utilizando. Vaya, ya lo vamos a revisar entonces, porque okay. decía yo, quizá una estudiante nueva. ¿sí? Okay. No. no, ¿verdad? Vaya, y de ahí, eh, Freddy, ¿me escucha Freddy? En, el primera, en la primera actividad, Freddy, este, llegó... Sí, teacher, le escucho. No llegó al 80. Entonces, si gusta, ahorita en lo que estamos trabajando, puede intentar regresar okay. a, la, a la unidad 1. Perfecto. Porque hay que Perfecto. hacer 80 como mínimo, casi llega, pero le falta okay. un poquito ahí, Bien. sí. Y también Ingrid, ¿verdad? En las actividades 1 y 2, eh, lo que pasa es que a veces nos equivocamos en alguno, ¿verdad? Pero ustedes, la plataforma les da la oportunidad de volver a hacerlo. Así que en el caso de Ingrid, puede intentarlo nuevamente, ¿verdad? Y hay algunos que me tienen 80, está bien, ya pasaron, pero pueden mejorar, no hay problema, ¿sí? va okay Entonces nos vamos a la plataforma y tengo un mensaje acá. Dice, ya se puede... Participar. Pero Tiche, a mí me salen que todas las, todas las tengo con verde las, las preguntas. Ah, vaya. Sí. A mí me aparece, pero ¿del, del examen o de las actividades? El examen, permítame, teacher, permítame. Es que a mí me parece con el 25%. Sí, teacher, tiene razón, solo hice la primera parte. Ah, vaya, porque a mí me parece con el 25%. Ah, lo... solo hice la primera parte. Ahorita lo podemos hacer. No, no hay uh -huh. problema, eso lo hacemos ahorita o antes si se puede, ¿verdad? Sorry, teacher. But, sí, perdón. Sorry, teacher. I come back. Ok, Atilio, sorry. Perdón también que que no me había fijado que usted estaba ahí, ¿verdad? Excelente, gracias. Perdón por luchar ahí contra el internet, ¿va? ¿no? Yo, yes. cam... yo que usted me yo que usted me cambia de compañía. No, no, bro. No. Aquí la My compañía. No, no. Pues, no, no. <risa> <risa> no me nega a promocionar. <laughs> ok, thank you, Tilio. Ojalá que ya no lo saquen. Be bueno, sure. ¿Yes? yes. Puede si que estamos bien con la plataforma de mi parte. Eh, perdón, déjeme ver. Eh, me está hablando. Brenda Lee. Brenda Lee, va, ok. Eh, déjeme ver, Brenda Lee. Eh, el examen me falta. No le aparece nota el examen, Brenda Lee. L hace poco lo hice. Ah, bueno. Entonces yo lo revisé como a las cinco. Pues igual, ¿verdad? Este, y le aparece un 96 ahí, casi 100 va, pero en la actividad 1. Pero usted puede llegar al 100 si quiere, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. ¿Qué 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 sorry, José Atilio. Uh -huh. eh, sí, 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 usted tiene un 80, José Atilio, en la actividad 2. Si quiere puede llegar al 100. ¿Verdad? Ahí, pero 80 ya lo tiene pasado. Pero si usted quiere llegar al 100 en la segunda actividad, puede hacerlo. Vaya, muy bien. Voy a hacer un. Pero este Hice el examen y hay otra actividad todavía. Eh, vaya, es que usted, las notas suyas son: tiene 100 en la primera actividad, en la segunda tiene 80, y en el examen tiene 100. En la actividad 2, le digo que ya la pasó. Ya tiene la nota mínima, que es 80. Pero si usted quiere llegar al 100, puede hacerlo. ¿Sí me entiende? Ok. Ahí es opción suya. Pero la nota mínima es 80, ¿verdad? Ok. Actividad Actividad dice. Sí, es la unidad dos. La vamos a revisar ahorita. Mm. Sí. Va. Muy bien, vamos, vámonos ¿Dice? ya porque. Sí, sí. Este, yo hice el examen hoy antes de la de las cinco ¿tú? antes de las cinco sí. a mí me parece con 95. Sí. su examen Ingrid. Bueno. Si, usted, si usted quiere puede llegar al cien pero si no déjalo no quiere dejarlo noventa y cinco no hay problema ¿okay? Sí, gracias tucho. bueno bueno ahorita vamos unit number two pay attention please task number six por ejemplo, I sleep. At, y ahí ponen lo que resta, ¿verdad? So is to complete. Remember, you have to begin with capital R. Debemos empezar con mayúscula y terminar con un punto, ¿sí? Ok. Freddy, ahorita puede aprovechar, ¿verdad? Para hacer la actividad. Sí. Es, ese examen ya lo hice, fíjese. Usted tiene 100 aquí. Ah, ok. En el primero, que tiene 76, tiene el primero. Pero, okay. Sí, estoy, con, estoy haciéndolo, que vale. pensé que ya lo había terminado. Déle con todo ahí, ok. Vaya, ¿alguien tiene problemas con este? Soy yo. Yo también, teacher. Vaya, eh, tengo a Ada, ¿verdad? A Ingrid. Eh, solamente. Kenia. Kenia también, ¿verdad? Kenia. Ajá, pero usted Jessica tiene el 92. Díaz. Kenia, usted tiene el 92. Pero es que es lo que le explico, teacher, en las últimas dos no me acepta la apóstrofe en el dozen y en el don. Y Jessica y Díaz mi... también, ¿verdad? Vaya. Fíjese que en mi tablero, no sé en el suyo si está usando computadora, okay, pero sure. vaya, aquí aparece el, la tilde, mire. La mm -hmm. tilde me aparece la L, la ñ y después aparece la tilde. En mi tablero. Sure. Permítame, solo termino lo del apóstrofe, okay. ya he leído. Este, y después, a la par del cero, a la par del cero, permítame, aquí está. Tengo el apóstrofe. Yo no sé si lo alcanza a ver. Lo voy a hacer más sí. grandecito. Sí, ese problema que tenía, tenía yo también. Pero así es. Vaya. Ajá, pero si se fijan son diferentes. Sí, exacto. Entonces debe haber, debe haber una tecla en su tablero en la cual se pueda poner el apóstrofe. En, el, en mi caso, el mío es con el teclado de la compu de allá de, de mi trabajo al 064 y lo toma ah. la apóstrofe, no es coma. Ah, vaya, entonces es el apóstrofe. Ajá, pero es? esas dos me salen mal, entonces yo así ¿Cuál, decidí ¿Cuál, cuál le salió mala? Veámosla. La número cuatro. La voy a hacer yo, vamos a ver, tal vez portugués lo puso con minúscula, porque los, los idiomas se ponen como ahí, con mayúscula mire, si doesn't. Ajá. Y, es portugués. Sí. Pero, portugués. Pero. El punto al final. Vaya, vamos a ver si me sale bien a mí. Va, mire, me sale bien. Ve. Y a mí no lo intenté de varias maneras, incluso fue Va, la pero, vez que aquí, me compré. Va, mire. Este es un apóstrofe, no es tilde. Voy a poner la tilde para que vea. Permítame. Ahí está la tilde. Vamos a ver si, lo, si ahora va. Ahora me lo saca, lo saca malo, mire. ¿Por qué? Porque le puse tilde. Sí. Ajá, pero ahora le voy a volver a poner el apóstrofe. Le doy a enviar. Y ya me parece bueno, mire. Sí, no lo que lo que puede hacer es irse a Word en símbolos, están esos símbolos. Y de ahí, de ahí copiarlo. Bueno, podría ser otra opción. ¿va? ¿Y por, Kenia, tal vez portugués lo puso con minúscula? No, va con minúscula y punto al final. Teacher, okay. yo lo que hice, que el mismo apóstrofe que esté en la pregunta, le di copy-paste y puse una respuesta sobre el apóstrofe y ya me dejó avanzar. Eh, ¿En dónde lo escribió? ¿En Word? No, ahí, lo es, ahí al sombrear la pregunta del apóstrofe se puede copiar. Se sombrea, control ah, C, y después control V en la respuesta, solo el apóstrofe. Solo el apóstrofe. Ah, aquí, por ejemplo, ¿en dónde? Ajá, ahí aquí. se sombrea y se copia. Ah, vaya, Exacto. ya escuchó. Va, y le damos sí. cop copiar. Ajá, y, y después en la respuesta. Va, de... digamos aquí, supongamos en la 3, va. aquí le doy pegar. Ah, oh. Ajá. Mire, ahí queda el apóstrofe. Eso dice porque en, en mi teclado no la encontré y no me dejaba avanzar, y así fue la única forma que puse. Excelente. Vaya, Kenia puede intentar. Ya, ya le dieron varios tips okay. ahí, ¿verdad? Gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga problemas con este? Teacher, en esta tarea que me falta a mí o es en otra. Eh, sí, usted aparece con 80 en esta. No ah, sé okay. cuál es, no sé cuál es, porque a mí eso no me parece el resultado de la unidad. No sé en cuál tarea. Pero repito, no es que tenga mala nota, porque tiene 80. Pero si usted quiere llegar a 100, revíselas uno por uno. ¿Sí? De esta unidad es o de, de la anterior? unidad De la unidad 2. De esta unidad. Ah, ok. Sí. Bye. Okay. Entonces aquí pasamos, ¿verdad? Siguiente aquí suele poner yes I do or, no I, I does perdón I do o I does okay ahí ustedes deciden veamos okay Okay, let's go to the next. Okay. Take a shower, eat lunch, or prepare my supper. Supper is dinner, right? So you check, right? I don't, teacher. Sorry. And this. Huh? You didn't make it. No, hizo esta parte. Vamos yes. Eso, ok, good. No problem. Excelente. Aquí solo de ir poniendo el puntito, ¿verdad? Y ustedes decidan cuál. Ok. En esta creo yo que tal vez alguno pudo haber tenido problemas porque son cuatro dibujos. ¿verdad? Alguien que se va levantando. Alguien que se, se está bañando. Alguien que se está cepillando los dientes y alguien que se está. Rasurando, okay. Number one, he takes a shower. He wakes up or he shaves. And respond or wait. No, no, don't say, please. No, 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 no estén dándose la copia, por favor. <laughs> okay. Ah, okay. okay. Verdad. Ahí para que vean el dibujito, sí. Luego he brushes his teeth, he takes a shower, he shakes. Ahí decía entre las oh, cuatro actividades. Our well, question is about his picture, bro. Yes, of course. The four are about picture one, two, three, and four, right? Yes. Estamos bien? Yes. Okay. Good. And the last activity, right? I go to work at 8:45. I goes to work or I, I am to work. Cuál de las tres es la más lógica, ¿okay? I usually drives to work, I usually driving to work. O, I usually drive to work. Drives, driving o drive? I always, I am checked. I always check. O, I always, I am checked. Teacher. Yes. Yo tengo una duda. Okay. ¿Por qué dice de que solamente le aparece de que yo he realizado como dos tareas? Y esa parte que estamos viendo ya la hice, ya la completé. Permítame. Eh, ¿Me está hablando Brendalí? No, Jessica Díaz. Ah, Jessica. Eh, sí, es que lo que pasa es que no le he notado a ninguno porque como le dije, aparecían dos, entonces yo tenía dudas si era usted o era otra persona, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, ahorita no le he tomado nada. Me parece como que no he hecho nada. Pero en el otro correo, uh -huh. si aparecen hecha algunas actividades. Ahorita no me recuerdo cuáles. Me aparecen okay. ahí. Ok. Pero ok. Si, si me deja un ratito verlas. OK. Los voy a dejar un ratito entonces. Permítame. En lo que algunos trabajan ahí. Voy a irme yo solito a... Puede revisar si sí, está correcto He terminado el mío, porfa. Ah, el de? ya yeah. eh, Delia, 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 ok. Perdón, es que de momento a veces no, no me ubico en las voces. Van a disculpar, ok. Pichar el mío también, porfa, Jessica Pérez. Va, está. <laughs> Recuérdense que tenemos que tener la actividad 1 y 2 y el examen terminado, ¿verdad? Pero ahorita no, ni hemos comenzado el examen, así que no se preocupen. Ahorita les estamos dedicando tiempo a esto, ¿sí? Ah, permítame. Vaya, eh, Jessica Araceli, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, eh, con el, el dominio de Jessica DR, aquí está, Jessica DR. Sí, ya me aparece la actividad 1 y 2 y el examen al 50%, me parece. Ok. ¿Quién más me dijo? <laughs> Delia, ¿verdad? Sí, yeah, Delia. Delia, give me a second, Delia. Michelle. Permítame, permítame, solo termino con Delia. Sí, está todo completo, hasta la unidad 3 termino ya, Delia, tranquilita ahí, todo bien. De ahí me habló José Atilio, ¿verdad? José sí, Tilio. verdad que el, el examen son cinco partes, según que Sí, ver. sí, sí, ahorita lo vamos a ver. Ahorita usted ya tiene el 100. Sí, es que lo que estoy pensando es esa que me dice usted que falta. Sí, ahí que me parece con 80. Lastimosamente, ahorita no puedo ingresar porque ando fuera, pero. No, no, a cuando ya la casa. casita. Tranquilo, tranquilo, uh -huh. José Tire, no, ¿Verdad? No piense que me lo termina ahorita, José Tiro. No, Teacher. Ok, sí. Teacher. Bien. Elsa. Ajá, Puede revisar el mío. Ok, ahorita lo reviso, permítame. Elsa de la Virgen aquí. Magaña, ¿verdad? Sí, está completo sí. ya. Tranquila. Va, ok. Bien, voy, voy al examen, voy al examen, porque si no, no terminamos. <laughs> ok, vamos al examen. Uy, a ver, aquí estamos. Permítame, que ya me salí por estar viendo las notas. Aquí estamos. Ex examen. Compartir examen con los chicos. Tengo los mensajes. Eh, Jessica Carolina. no Jessica Carolina, estamos bien. Tiene 100 en la 1, 2 y en el examen. No hay problema, Jessica Carolina. Bueno, vamos a ver el examen. ¿Es que... ¿Yes? Dice es que yo he hecho todas las actividades, pero hoy que me está, que ingresé a la plataforma, me parece que hay varias que no. ¿Quién? Que no ¿Quién? Y yo siempre le doy a enviar Ingrid. Ah, ok, Ingrid. Sí, a mí me parece que ha hecho las actividades. Lo que pasa es que me le aparece un puntu... una puntuación muy baja. Entonces sí, no ajá. sé. Es que ah. De todas, como tres, me parecían ahí. Bueno, ni modo, la va a tener que volver a hacer. Algo pasó ahí, no sé. Sí, Ni modo. Tranquilita, sí. ahorita estamos con esto, así que puede comenzar con la unidad uno después con la dos y con el examen ¿ok? Ok, actividad número one michelle r michelle a is and michelle is right Ok. i am an assembler i am an assembler o are an assembler ¿no? esta creo que está fácil la actividad uno sí actividad dos ¿Qué letra viene antes de la Q? Si se fijan, estos ejercicios ya los hicimos, ¿verdad? Ok. Aquí en la 4 es los possessive adjectives. Our teacher is from Canada. ¿Está correcto o incorrecto? Their class is at night. ¿Correcto o incorrecto? Okay, ¿Seguimos? Si hay alguna duda, me dicen. Igual acá. Una de las opciones es. ¿Ok? Nadie en Rita, am. Um, nadie en Rita, ar. O nadie en Rita... Teacher. ¿Cuál es el problema con esta oración? Ok, y aquí está nuevamente, ¿verdad? El dolor de cabeza de algunos, pero ya escuchamos algunas soluciones ahí, ¿verdad? Este es el que el do dolor de cabeza, Kenia, ¿verdad? <laughs> Sorry, Kenia. El apóstrofe ahí, ¿verdad? Aquí, como dijimos, como nos dijo Estenia, podemos copiarlo, ¿eh? Y lo pegamos, para que no nos den error. Mañana voy a volver a revisar la plataforma, en la mañana, para... Ok, para... no problem. Uh -huh. No problem. ¿Estamos, chicos? ¿Any question? Ya casi se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Teacher, acabo de completar el examen porque solo había hecho como la primera y la segunda parte. Ok, no sé si verdad. Puede chequear. Ya vamos a chequear, pero tranquilita, no se preocupe. Si ya lo hizo, ya me va a aparecer ahí. Teacher. Yes, José Atilio. How you send the class in PDF? Eh, last class. Let me see, I guess, yes, I did. Last Friday, right? Oh, today. Ah, today. Yes, tomorrow. No, not today. Today. But, After. Uh, I... What? I don't. Uh, all class. <laughs> no. You don't have the class. No, no. It, it's because I send it when I finish the class. Yeah. No. No. Right. En toda la clase. Ah, I understand. No, no, no problem. I will send it. And also you can check the, the YouTube list puede chequear el, el listado de YouTube ah oh, okay ahí aparece esta clase grabada en el listado de YouTube y en el grupo de WhatsApp le voy a mandar el, 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 el PowerPoint en PDF <laughs> yes ah oh, PowerPoint okay yes yes En in, in the WhatsApp but the, the YouTube is the, the the whole class toda la clase la puede ver en en YouTube Ok, class. any question? Richard puede verificar si ya le parece mi examen. Jessica bueno, Pérez. voy a, voy a, entonces voy a dejar de compartir esto, entonces déjenme ver aquí. Permítanme, es que la plataforma no es tan rápida, ¿verdad? Así es que. Aquí vamos con el instructor. Administrar alumnos. Ver calificaciones de los chicos. Aquí me parece un José Atilio que tiene cero. No sé quién es. <laughs> no, broma. Ok. Eh, ¿quién, ¿Quién me decía, Jessica? Jessica Pérez. Jessica Pérez. Permítanme, Jessica. Jessica Carolina, Jessica Racelli. Aquí está. Eh, sí, ya me aparece con 100 en todo. Tranquila. Entonces, ¿alguien más? Ahorita que estoy Thank en. You. You're welcome. Ingrid. Ingrid, Ingrid. Sí, ya está, Ingrid. 100. 100. Jessica Díaz también, teacher. Jessica por Díaz. Favor. En el. Eh, Jessica, Jessica R. Ajá, R. Sí, ya está. 100, 100 y 100. Excelente. ¿Y el mío, teacher? El mío de. Gracias, gracias María. Gracias, María. Sí, no, me parece con 25, gracias, María. Como que solo ha hecho teacher. una de las cuatro actividades, gracias, María. Una Freddy, las... teacher. Permítame. He Freddy. llegado hasta las 10. No, no, pero estamos hablando del examen. Gracias, María. Ah, sí, en, en la primera. Son cuatro. Es la unidad uno, la unidad dos Ajá. y el examen de medio curso. Ahorita usted Ajá, tiene. Y en el examen en hay cuatro. Un... Va, permíteme. En la unidad uno usted tiene 92. En la dos tiene 100. Y en la, en el examen tiene 25. Quiere decir que de las cuatro partes solo me ha hecho una. Así las entiendo. Cuatro ¿eh? he hecho. Bueno. Ajá. Pues no me aparece todavía, pero ya me va a aparecer, no se preocupe. Ok, science. muy bien. Freddy solo okay. me aparece, ya llegó a 96 Freddy, creo que estamos bien ahí. Sí, sí, sí. Brenda Lee, vamos a ver Brenda Lee. quise quizás solo para los compañeros, cuando ya todo se carga arriba donde están las tareas, ya aparece como un chequecito. Entonces, okay. quizás sería que, que todo revisemos, si tenemos el chequecito, si no es porque ha quedado incompleta la, la actividad. Exacto, así es. Cuando, porque yo había dejado uno en blanco, por eso me parecía 75. Tenéis que ah, tener completos los cheques. Exacto. Ah, ok. Y eso ayudaría para que el teacher no esté revisando uno por uno, sino que nosotros podemos revisar la plataforma. Y además de eso, aparece donde dice progreso. Pueden darle un chequecito ahí y ahí les va a aparecer la barra. Primero aparece en gris y después aparece en rojo. No, pero tam también, teacher, he visto que dice, por ejemplo, 20 sobre 20, creo que esto no está completo. Ajá, correcto, sí. Vaya, Brenda Lee, eh, en la actividad uno tiene 96, 100 en la otra y 100 en el examen. Así que ahí estamos bien. Eh, vamos a ver. Delia, con usted no me ha quedado los 10 minutos extra. Delia? No, conmigo ahora este habíamos quedado para los diez minutos. Ah, okay, good. Excellent. con Delia hemos entonces. Thank you, Delia. Good. Now eh, any extra question? Alguna pregunta, chicos? No. Okay, see you tomorrow. I will take the attendance. Eh, Elsa? Present teacher, good night. Good night. Jessica, Carolina. Present teacher, good night. Good night, Jessica Raseli. Present. See good you. night. Bye-bye, Estenia. Present, good night. Good night, Freddy. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Present teacher. See you tomorrow, Kenya. Present. Have a good night. God bless you. Gracias, María. Present. Good night. Good night. Delia? Present. Okay, no me voy a ir, Delia. Eh, no. Ada? Present. Bye-bye. See you tomorrow, Ada. Jonathan? Bye-bye. Jonathan? Present, teacher. Bye-bye. René? Alexi? Present, teacher. Good night. Good night. God bless you. Brenda? Present. Good night. Good night. Ingrid? Present teacher, good night. Good night. Jessica eh, Perez. Present good night. Good night. Jose Tilio, Present teacher, good night. Good night. Eh, Brenda Lee. Present teacher. Maria Renee. Present, good night. Good night. Evelyn. Present, good night. William. Good night. Good night. God bless you. Erenia. Present. Okay. And Evelyn. Ya le tomó la asistencia, Evelyn? Okay. Have a good night. Good night. Bye-bye. Hi Delia, how are you? Fine, teacher. Fine. <laughs> yes. Very good. You're you're really good in English, Delia. Congratulations. No, no, teacher. Yes. Eh, 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 yo he querido estudiar eh, pero nunca me daban la fecha en, en, con Insafor, entonces me metí al lid mm -hmm. y entonces estoy desde febrero estoy no en marzo empecé en el IRC los mm -hmm. domingos Sundays, y entonces lo que, es casi lo mismo solo que aquí vamos más rápido más intensivo ah okay <laughs> very good mm -hmm. now any questions you have Delia, ¿any topic en específico? Esto no. No lo hemos visto, teacher, pero a mí lo que me cuesta es el in, on y at. Ah. Y ya lo vamos a ver. Ajá, uh -huh, ¿with time o with uh, location? ¿le cuesta con el tiempo o con, no. o con el lugar? En las oraciones. En ah, las no, oraciones, no, 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 no sé. sé en, en... Es, que, es que hay dos contextos. ¿Con el tiempo o con sí, el tiempo? Sí, ah, sí. Sí. Entonces, mi pregunta es: ¿con cuál le cuesta más? ¿O con ambos? Mm -hmm. ¿Con, con ambos. Con las dos, <laughs> sí. Ok. Sí. Bueno, mm -hmm. eh, vamos a una rápida. In. Una vista rápida mm -hmm. aquí, Delia. Vaya. Sí. Eh, el in, el lugar, ¿verdad? Place. Mm -hmm. Se usa para lugares interiores. Sí. In, uh -huh. Para in, lugares interiores. Total o, com, o parcialmente encerrados. Por ejemplo, usted está en un escritorio, usted está in, pero no tiene su cuerpo cubierto. Uh -huh. Siempre anda en un bosque in the forest. Porque no es que esté cubierta, pero los árboles como que la rodean, ¿no? Uh -huh. Igual en una casa, in the house. Uh -huh. En cualquier lugar que esté encerrado, y, ¿verdad? On se refiere a, perdón, superficies. Todo lo que sea una superficie es on. En la pared, ¿verdad? ahí tengo un retrato yo, está on the wall. Mi celular está sobre una mesa, on the table. Yo estoy parado sobre el piso, on the floor. Todo lo que indique sobre superficie, superficie, superficie es on. Por ejemplo, la pared que tiene usted atrás. Si estuviera en un retrato, dijera: The picture is on the wall. On the wall, porque está tocando la superficie. Sí. sí. Y at se refiere a un lugar específico. Por ejemplo, si vemos, eh, por ejemplo, aquí donde estoy yo, la parte de la esquina, ¿verdad? ¿en qué parte uh -huh. está? At the corner. Entonces, estamos hablando de un lugar específico dentro de un lugar. ¿sí? No importa cuál sea, pero es un lugar y hablamos de un lugar específico dentro de ese lugar. ¿sí? At. Ahora bien. Eso con... es en localidades, ¿verdad? Locales, okay, en place. Times. Aquí sí hay un montón de. Uh -huh. Cuando se usa in, se usa en years, se usa en años. Se usa en, en meses, y déjeme ver en años, meses, ah, en partes del día, como in the morning, in the afternoon, in the evening. ya yeah. ok, más o menos verdad, mm -hmm. es solo ejemplo ya me acuerdo de otro on se usa en fechas dates fechas, por ejemplo today is uh, we are on july 17th fechas en vacaciones vacation, on vacation en semanas o días de semana. Okay. Weekend. On weekend. On weekend. Eh, on, en un día y parte del día. Por ejemplo, on Saturday afternoon, por ejemplo. ¿Verdad? Ok. También en días. Uh -huh. Days. On Monday, on Tuesday, on, ajá, uh -huh. on. ¿Qué más? Déjame ver, déjame ver. Ok, ahí creo que sería más o menos, on. At, permítame Déjame ver, ah, aquí estamos, on, oh, bye. Ok, y at, uh -huh. Se refiere a eh, momentos específicos, por ejemplo, midnight, la medianoche, uh -huh. al mediodía, eh, at noon, at midnight. Uh, at night. Uh -huh. Usted no dice in night night at night. Y también con cualquier hora, ¿verdad? Time a cualquier hora, okay. at, at three o'clock, at nine o'clock, vaya. En el primero de place, Delia, es un poco más fácil ubicarse, un lugar cerrado total o completamente, ¿sí? On, sí. cuando es superficie, y at, cuando es un lugar espe específico. específico. Pero, pero cuando habla de tiempo, esto hay que memorizarlo, y cuesta. Sí. Vaya, en años, en meses, en partes del día. On, con fechas, oh. con días de la semana, con vacación, fin de semana, verdad. O cuando hablé de parte del día y el día y at en momentos específicos como midnight, noon, night y en el tiempo en general. Uh -huh. Sí, lo vamos a ver como usted dice, pero aquí tiene una pequeña reseña de, de cómo usarlo, ¿verdad? Sí. ¿Tiene alguna duda? No, no ese es de memorizarme en, en qué va a ir el y, tiempo, y practicarlo. sí. Y practicar, sí. sí. correcto. Uh -huh. Puedes ver un tutorial también. Solo se va a, a, perdón, a YouTube y le pone in on and at in time o sí. in on and at y pone place y ya le da un, sí. un montón de tutoriales ahí buenísimos. Y usted, usted nos mandó el word by word el Sí, es un ese diccionario. Libro, ajá, sí, sí, sí. Eh, pero este, yo he tenido problemas con mi, con mi computador y mi teléfono porque cambiamos. Entonces, yo ese libro, ¿dónde lo pudiera comprar? El yo libro me acuerdo físico. Que tengo, lo vendían. El libro sí. físico. Es que a mí me gusta físico. Yo soy de Más la 10, tradicional. Sí. Ok. Fíjese que entiendo yo que lo vendían en... No en el ICA, sí, pero pero ya no lo venden, quiero ver en la UCA sería Tal vez en ¿verdad? la UCA, ¿verdad? Tal vez sí. No. ¿Verdad? O en alguna librería en el centro también se encuentra. Ok. Sí, sí porque sí. lo imprimir pero son como 200 páginas. Sí. Y se necesita color. Sí. En algunas partes no, pero en muchas partes hay que uh -huh. hay que usar en color. Sí. Bueno, la recomendación antes de terminar, Delia, ver una película en inglés de muñequitos semanalmente. Ok. Semanalmente. ¿Tiene sí, sí. alguna alguna aplicación como Netflix, eh, Disney uh -huh. o, o HBO? Por ahí puede verla, ¿verdad? Si no la okay. entiende, aunque en realidad el inglés de los muñequitos es súper fácil de entender, sí. pero si aún así a usted le cuesta, pues ponga los subtítulos en inglés, ¿sí? Ok. Vaya, y este, música también. Sí, sí música sí. Tengo ahí una aplicación donde pongo la música y la letra, pero igual. Es eh, Spotify. No... Ajá, sí. sí. Excelente, ¿verdad? Entonces con la música va a aprender súper rápido, oiga. Y también okay. yo les, les he estado enviando sitios de internet donde pueden. Son muy buenos sí, los Sí, clientes, me... sí, me. Me he metido. Ah, bye. Pues ya ve que son muy buenos, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Any other question? ¿Alguna pregunta, Deli, antes de concluir? Todo bien. Muchas gracias. ya le ha parecido la clase? Súper bien más. Todo igual todo el material que usted nos envía. A veces por falta de tiempo, pero excelente. Como dice usted, excelentoso. Excelentoso. Ok. Bye bye. Have a good night. See you tomorrow. Muchas gracias. Buenas noches, tomorrow.